Moisés, buenas tardes. Te vamos a hacer unas preguntas, por favor. Primera de Pancho Millares. Moisés, ¿se le puede ganar a Colombia? Sí, eso es lo que venimos trabajando. El objetivo que tenemos todos los que estamos acá, jugadores, cuerpo técnico, y creo que la gente también tiene que saber eso, que nosotros buscamos ganar este partido. Nos ponemos ganando, nos ponemos en una posición muy buena en la tabla, así que estamos con la mentalidad de simplemente de ganar. Adrián Salles de Fútbol Manía, ¿cómo controlar el medio campo de Colombia y a sus jugadores desequilibrantes? Sí, sabemos que tiene muy buenos jugadores, ¿no? Pero siempre nosotros pensando en lo de nosotros, en lo que tenemos, grandes jugadores, ya sea en el medio o también en cualquier sector, entonces tenemos que aprovechar nuestras virtudes, tenemos que, de local tenemos que ahogarlo, salir a ganar el partido y ojalá Dios quiera podamos tener los 3 puntos. Marcelo González de Por Vida. Moisés, son 9 puntos en juego en esta triple fecha. ¿Cuánto debe sumar esto en la clasificación al Mundial de Qatar? 9, eso es lo que nosotros nos trazamos, siempre pensando positivo, sabemos el trabajo que hacemos, desde el primer día estamos trabajando intensamente con el profe Beca, cada rival, entonces primero vamos a enfocarnos en Colombia y ya luego de eso pensaremos en Uruguay y en Argentina. La última, Moy, Luis Moreno de Zona Mixta. ¿Qué sensación te genera jugar en el Hernando Siles y con público alentando de cerca para ganar a Colombia? Muy bonito, es algo que queríamos ya hace tiempo. Sabemos que por el tema del COVID no había gente, entonces teniendo la gente de nosotros a nuestro favor, yo creo que nos van a apoyar mucho más, vamos a sentir ese aliento más cerca, así que esperemos regalarle ese triunfo. Gracias, Moy. Gracias.